Vamos a esperar, ¿no es cierto?, acá un par de segundos que ya se va a integrar Celaya para esta nueva entrevista del día viernes. Una pintora, acuarelista y dibujante de La Serena. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual también saludos para ti. Vamos a esperar que se conecte. Se tiene que conectar ahora. Y ahí le envío el... Acá está, ahí se conectó y le envío la invitación en forma inmediata. Perfecto. Ahí estamos listos, ya está invitada. Ahora solo tienes que hacer. ¿Cómo estás, Celaya? Qué gusto saludarte. Bienvenida, ¿no es cierto?, acá a este programa. ¿Cómo estás? Hola, Milton. Un gustazo, oye. Qué bueno que ahora nos pudimos reunir. Yo bien, Al muy fin. bien. ¿Y tú cómo estás? Acá todo bien, ¿no es cierto? Súper bien. Acá, bueno, estaba dibujando ahora como para un trabajo, pero todo súper bien. Bueno, te explico más o menos acá la temática, ¿no es cierto? Este grupo, o sea, este grupo, perdón, este espacio, ¿no es cierto? Se llama en sí conectarte, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder conectar el arte a la gente, ¿no es cierto? Hace falta programas, ¿no es cierto?, de arte, la cual de conversación con artistas que muy poco se ve. Así que, bueno, igual también para eso, ¿no es cierto?, estamos acá hace 2 años haciendo, ya llevamos casi 50 entrevistas a artistas de muchísimas partes, ¿no es cierto?, de casi todo Chile y también de Latinoamérica. Así que súper bien, muy feliz, ¿no es cierto?, por fin pudimos estar juntos ahora, igual conectados. Y eso también me llena de alegría. ¿Palabras iniciales que quiero dar para todas nuestras personas que ya se están conectando? Bueno, me siento agradecida de que estén acá viendo. Le mandé los links a mi gente más cercana y me gusta mucho que haya harta gente interesada en el tema del arte, de la acuarela, que podamos compartirlo también. Y compartirlo a través de este medio que Instagram, las redes sociales nos conectan desde distintos puntos, desde donde sea que estemos, nos conectan y eso es lindo y muchas gracias. Sí, una de las grandes ventajas, ¿no es cierto?, la cual tiene este medio de comunicación como en forma general es poder vincular, ¿no es cierto?, y poder crear como estos puentes con diferentes artistas que de otra forma, no imposible, pero sí hubiese sido mucho más complicado. Entonces, claro, ha sido una aventura, ¿no es cierto?, todo este proceso en el cual me ha llenado de alegría y bueno, así que ha sido un proceso espectacular, he aprendido muchísimo, así que bueno. Empecemos. La primera pregunta general, ¿no es cierto?, es como bien generalizada, ¿ok? ¿Qué se la hago a todos? ¿Cuáles fueron tus comienzos en el arte? ¿En qué momento te diste cuenta, sabes qué, me gusta esto? No sé, voy a hablar quizás con mis papás, ¿cachai? Era como la niña que siempre estaba dibujando en clase, la que estaba como rayando el delantal, la mesa, ¿cachai? Algo. Era como, en mi caso, yo no era así desordenado, pero andaba en mi bola el dibujo siempre. Entonces los Mateos, es como súper raro, ¿cachai? Porque los Mateos del curso siempre son malos para el dibujo. Y cuando hacían como cosas grupales, ¿cachai? De dibujo, ¡pum! Me rastraban. Entonces, o sea, claro, ahí yo también tenía mi papita, ¿no es cierto? Cuando, no sé, ¿cachai? Algunas pruebas de matemáticas, física, química, cosas así, yo le decía, oye, ya, guau, ahora la mano de vuelta. Claro. ¿Algo así parecía contigo también o cómo iba? Sí, mira, mi historia con mi gran camino del arte ha sido desde que tengo memoria. Y es bastante interesante porque yo encuentro que mi razón para entrar al dibujo es muy particular, porque yo cuando chica no hablaba nada. Siempre me costó mucho dialogar, comunicarme, relacionarme con las demás personas, con quien sea, incluso con la familia. Muy ensimismada, como que o no encontraba el sentido de hablar, me gustaba observar mucho, me costaba conversar. Era como para mí una cosa muy difícil. Entonces lo que hacía era estar con un papel, una hoja y un lápiz dibujando, observaba las cosas que me gustaban mucho, las dibujaba. Y empezaba a ver todo con más detalle, porque yo no estaba, no, yo estaba muy conectada con el observar.
me acuerdo que en pre-kinder tenía una disertación y yo hablaba así, como con la boca cerrada. No se me escuchaba nada, yo no hablaba. Pero sí, en dibujo, también en pre-kinder, la profesora le dio importancia a que yo veía el cielo o dibujaba distinto ya a otros niños, porque yo pintaba el cielo así como degradado hasta abajo, y los demás niños hacían una franja arriba. Y ella quedó así como, oh, su hija tiene buenas manos para el dibujo ya, desde muy chica. Y ahí empecé, dibujaba siempre, mi mamá me compraba los útiles, las croqueras, siempre me estaba comprando croqueras, así que yo dibujé todo el colegio, siempre llevaba croqueras a las clases y estaba ahí dibujando y todos veían que yo dibujaba. Y así fue todo, cada año del colegio hasta ya la universidad. Entré a arquitectura. Okay. Y la pasé bien, arquitectura me gusta mucho, el tema del diseño, pero ya cuando se iba formalizando cada vez más, yo sentía que mi camino no iba tanto por ahí. De hecho, okay, hasta lo sufrí mucho último tiempo que estuve, hasta que decidí hacia dónde quería ir yo, que o era arquitecta o podía ser una gran artista, porque eso me decía yo, que como artista sería mejor que como arquitecta. Y ahí me decidí. Y dije, ya, yo quiero pintar en acuarela. Comencé el 2018 con el estallido social. Empecé a pintar con acuarelas, con las escolares, cualquier cosa que tenía por ahí. Y empecé a pintar y me encantó. Me encantó la técnica. Encontré que era muy sencilla de utilizar, que se podía pintar harto, que, no sé, me duraba mucho. Y pintaba y no dejé de pintar nunca. Hasta ahora, ¿no? Pinto casi todos los días. Y en eso estoy desarrollándome. Ok, perfecto. ¿Cómo tú ves tu visión como artista, el crecimiento en La Serena, la convivencia con los otros artistas? ¿Tú ves que se va creciendo, que hay un fuerte auge del arte? ¿Ves que le falta? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le sumarías? ¿Cómo lo ves potencial? Mira, acá en La Serena hay mucho arte en todo sentido, sobre todo en música y en teatro, muchísimo. En arte, ahora como que ha estado surgiendo cada vez más. De hecho, hemos estado haciendo pequeñas agrupaciones entre los ilustradores. Hay muchos más ilustradores, acuarelistas muy poquitos, pero nos estamos agrupando y estamos, de hecho, hoy día abrimos una tercera versión de exposición que estamos haciendo, expositores acá de la región, y súper lindo los espacios, nos estamos conociendo y dándonos cuenta que todos tenemos distintas visiones y las traspasamos al papel con un estilo único, un estilo muy personal. Así que en ese sentido yo creo que va ahí como creciendo, va ahí creciendo de a poquito, se nos van uniendo más artistas, y acá falta una escuela de arte. Una buena escuela de arte, y me gustaría igual ser parte de eso en el futuro. Así que mientras estoy aquí haciendo talleres de acuarela, sobre todo, y hay mucha gente que le gusta. La acuarela está en su auge en este momento, acá en Chile sobre todo, y acá sí, en La Serena también está comenzando. Sí, formar parte de un colectivo es muy bueno como a nivel como sexo cultural, ¿cachai? Como general, como crear como ese, a ver, como esa comunidad de artistas, es muy bueno para el país, es muy bueno para la comuna, es muy bueno para la ciudad. Mañana nos vamos a agrupar con otros chicos y vamos a hacer una agrupación de artistas visuales, ya así formalizada, con firma, todo, personalidad jurídica. Así que ya ha partido de a poco. Y son distintos grupos que estamos armando acá, pero yo creo que en un momento todo esto se va a unificar y va a ser algo grande, y vamos a hacer actividades y todo. Queremos hacer también pintura al aire libre. Acá hay hartos paisajes lindos que se pueden aprovechar. El parque japonés, la playa, el valle.
las vistas desde arriba, Coquimbo, es muy lindo. He visto en tu trabajo, ¿no es cierto?, que más que no solamente acuarelista, sino que también eres dibujante, eres pintora al óleo. He visto también algunos trabajos que también has tenido por ahí. Obviamente que tengo que estar investigando, porque más o menos tengo que saber qué es lo que voy a entrevistar. ¿Cómo tú podrías definir tu trabajo? Si lo pudieras definir de alguna forma, ¿cómo sería? Yo ahora me defino como acuarelista, porque es lo que más me apasiona, que estoy trabajando harto en eso para perfeccionar la técnica. Porque he pintado en óleo, en acrílico, un poco en carboncillo, pero en verdad no sé casi nada de esa técnica. Como que la he probado y he logrado pintar con eso, pero no, sí. No soy tan buena, creo. Así es que acuarelista por el momento, y más adelante igual quiero probar muchas técnicas del arte así abiertamente. ¿Y cómo podrías definir tu técnica en el acuarela, tu estilo? Yo creo últimamente que es medio impresionista. Aparte que me encanta observar a los impresionistas de la antigüedad y me maravillan todo ese estilo de pintura, de fijarse, por ejemplo, en un momento efímero como esta hora, por ejemplo, que está atardeciendo y yo salgo al patio y veo que todos los colores se hacen muy tenues, muy suaves. Entonces esa particularidad que tiene cada momento me gustaría mucho poder plasmarla en el papel y así hacer que perdure. Leandro Reynoso, ¿no es cierto?, y los manda muchísimos saludos, especialmente para ti. Así que ahí aprovechamos de mandarle un saludo. Muchas también gracias. Tu proceso al momento de pintar, ¿en qué es lo que consiste? O sea, ¿tú tienes algún proceso? ¿Tienes, no sé, como algún ritual? ¿Tienes que estar en un estilo de música? ¿Tienes que estar todo en silencio? ¿Cómo lo? Sí, tiene que haber música. Generalmente pongo música acorde a lo que voy a pintar. Si es algo más mío, por ejemplo, pongo música tranquila que me gustan a mí, así como cosas naturales. De hecho, acá tengo puesta algo así. Vale, ok. Y, no sé, de repente medio hippie, cosas bien como espirituales, me gusta la música. Pero también pongo música acorde a lo que voy a pintar. Si es mar, por ejemplo, busco mar, olas, cosas así, o viento. Okay. Y con encargos también hago lo mismo. Trato de buscarle una música así como para ambientarlo, para sentirlo también. Claro, sí. Y aparte de eso, me gusta hacer sketch, distintos sketch. Ya. Tengo acá esta libreta que me encantó. La recomiendo mucho, siempre la de la SMLT. Sí, el papel que tiene es un papel como granulado que es muy especial. Sí, es muy rico. Es muy rico. Yo encuentro que este papel tiene harto cariño también. Y además lo encuentro económico y es súper bueno. Me encanta usarlo. Entonces acá, de hecho, tengo estudios de colores. Hago combinaciones y les pongo nombres como cálido, suave, fresco y tenue. De hecho, ahí estuve como probando colores, lo que me hace sentir más o menos como algo bien apasionado, otro más suave, más arenoso, y así voy sintiendo los colores. Hago varias pruebas, acá tengo dos pruebas de una pintura. Hace muchas pruebas antes de, más o menos como para poder estar segura de los colores y todo. Sí, yo creo que al menos dos. Aquí igual, distintos estilos. Este no lo he subido todavía. Pero Okay. Este es como en veladura. Sí. Y este es distinto, y más húmedo. Excepto por ese que fue sobre seco. Sí. Así que ahí me entretengo haciendo... Este también ocupé la libreta. Es chiquitito, es muy pequeño. Hoy está buenísimo. Es de Sube. Obviamente, haber estudiado arquitectura, ¿no es cierto? Eso también te da un plano mucho mejor para poder estudiar las perspectivas y en verdad, yo dibujaba desde antes, entonces como que eso no me gustó. Y encuentro que en la U tampoco lo enseñan, nada. Uno ya tiene que ir dibujando en su estilo y todo.
Porque he escuchado bastante que, por ejemplo, bueno, algunas personas, ¿no es cierto?, las cuales también han pasado por acá, que han estado desde la escuela de artes visuales, ¿cachai?, de su casa respectiva, o también algunos en arquitectura que omiten bastante la parte artística, la parte como potente, como que la omiten un poco, y De no todo. sé, tipo, claro, y también, por ejemplo, me ha tocado muchísimo, muchísimo que en las escuelas de arte, en las facultades de arte, por ejemplo, no sé, ¿cachai? No sé, anatomía, cuerpo humano, bodegones, se enseña muy poco. La prolijidad de la luz y la sombra, entonces eso también es algo como. Es como que ellos asumen que uno debe tenerlo integrado ya, me imagino, no sé, que es como lo básico, pero lo básico debieran igual profundizarlo. Claro, para la invitada, una pregunta. Acá, ¿no es cierto? Ya te tenemos uno. ¿No te pasa que a veces te quedas pegada en los sketches o en los bocetos? Pegada así como que los repito mucho o como que me pasa que me quedo observándolos harto rato. Ok. Porque ahí está la hora del análisis, de analizarlo. Y ahí veo qué puedo mejorar y todo, qué puedo cambiar en la técnica. Me gusta probar distintas técnicas o procesos porque la acuarela se hace de una. No, no hay tiempo como de retroceder, cambiarlo, borrar. Entonces, Claro. me gusta hacer un previo análisis y ver el paso a paso que voy a hacer como hipótesis, así como teóricamente. Y eso lo voy haciendo en los bocetos. Voy viendo el paso a paso qué podría hacer para tal pintura. Y ahí pruebo distintas secuencias. Exacto. Fuiste invitada hace muy poquitito, ¿no es cierto?, al encuentro nacional, bueno, e internacional también, ¿no es cierto?, que se dio acá en Frutillar. Que te voy Sí. a contar, sí, que te voy a contar una diferencia. En ese momento, cuando estábamos ahí, cuando nos estábamos conectando, bueno, yo hice el en vivo igual y todo el tema, ¿cachai? Con toda la esperanza del mundo. Y bueno, habían algunos, ¿cachai?, que estaban allá y yo les decía, de hecho, oigan, chiquillos, están allá y en el en vivo. Y algunos me decían, sí, dile a la Zelaya que si, no sé, pues, podemos hacer puente, entrega tu teléfono, pásaselo a ella y todo. No, si está por otro lado, yo estoy por acá, me decían. En Sí, serio. de repente nos repartíamos y fue como caótico. De hecho, todos los días allá estuvieron full, estuvimos full y no había mucho tiempo para descansar ni para pintar. De hecho, una pura noche pude pintar un rato. Estuvimos full con actividades hasta las 11 de la noche y llegábamos agotados a dormir, a puro dormir. Sí, así que bueno, ya, y a todo esto, ¿no es cierto? Fuiste invitada, ¿no es cierto? Como para poder presentar tu trabajo y también hiciste unos trabajos en vivo. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en haber participado en tal tamaña Súper entretenido. encuentro Mira, nacional? la actividad para en la que yo participé, que fue grupal, fue súper entretenida. Fue como volvernos niños realmente, porque igual hubo un cambio de planes. Justo la noche anterior a mi actividad, se les ocurrió así como algo cambiarlo. Y yo, ya, sí. Porque íbamos a ser unas 6 personas, parece, pintando en un lienzo grande una misma imagen. Y la idea era los 6 meter mano ahí, pintar distintos trozos, no sé. Una propuesta. Y después a Rodrigo Aro se le ocurrió que todos podían participar. Así que, no sé, empezamos a pintar y hacerlo el boceto y todo, los que ya íbamos a ir ahí a pintar. Y después todos empezaron a meter pinceladas, aunque sea una mancha así, todos participaron. Y eso fue muy entretenido porque estaba el lienzo gigante en el suelo y no era necesario ser seco pintando, todos podían pintar, ahí estaban como metidos, no sé, yo lo encontré como volver a la niñez, porque se pasó muy bien ahí y el resultado quedó buenísimo, quedó muy hermoso. No nos Y al final, esperábamos eso y quedó fantástico. Se veía uniforme así, pero con estilo. ¿qué pasó? ¿Quién se lo quedó?
Gonzalo Vargas, me parece. Igual estaban diciendo, oye, pero llévalo al Museo de Frutillar o al Colonial Alemán. Déjalo acá en Frutillar o en Puerto Varas, o en Chiloé también. Que haga alguna ruta también por ahí, porque es un cuadro inmenso y que participamos muchas personas. Entonces no es algo que se vea siempre. No, no, y no, y más encima, por ejemplo, ¿cachai? Con la calidad en la cual estuvieron. Sí. Y bueno, y en fin, bueno, desde el comienzo, desde la llegada, ¿no es cierto? Desde ese día viernes o jueves, me parece, ¿cómo fue todo? ¿Cómo estaba el ánimo? ¿Cómo estaban los nervios? Ah, oh, yo estaba ansiosa, pero así ansiosa, feliz, como de ya quiero llegar. Yo nunca había ido tan al sur. Entonces me desperté a las 6 de la mañana en Osorno, en el bus, mirando los paisajes, los colores, el pasto, todo, las vaquitas. Y llegando allá fue como llegar a otro mundo. En Puerto Varas caminé un rato y era como otro mundo, así muy a estilo alemán. Y había llovido la noche anterior, parece, porque estaba muy húmedo. Y acá en La Serena es distinto, porque acá es súper seco. Así que yo ya estaba encantada, después el lago. Y yo llegué un día antes para estar allá, conocer, recorrer un poco, así libre. Y ya al día siguiente nos juntamos en el Museo Colonial Alemán. Muy hermoso, nos dieron ahí un recorrido, así un cerro con bosque, con un río, hermoso, bellísimo. Y después nos fuimos a las demostraciones, que era del grupo acá. Y así distintas actividades teníamos como la mañana y en la tarde. Okay, súper. Hartas demostraciones compartimos ahí, nos conocimos más, o sea. No, yo los conocí harto de Instagram, sobre todo, pero ya nos vimos las caras y Claro. fue súper lindo. De hecho, fue como, yo me sentía muy en familia ya. Era ese ánimo, estar como en familia, reunidos, acuarelistas, fue genial, un entorno muy amoroso. Ahora la sensación, por ejemplo, no sé, como que un grupo en la comunidad de los acuarelistas, no sé si es que estamos como un poco más alejados de la envidia, no creo que se escuche mal a los que tengan la otra técnica, pero por ejemplo, no sé, el dibujo, no sé, pues siempre hay como cierta insidia, ¿cachai? No, no sé, tu dibujo no te quedó muy bien. O tu pintura en óleo, no sé, ¿cachai? Igual le falta algo. Es como siempre algo, siempre, ¿cachai? Es como una rencilla. Me ha tocado, y yo lo he visto muchísimo, y en los grupos de Facebook es peor, es Sí, carnicero. sí, Pero, sí. por ejemplo, en la acuarela es como todo distinto. Hay muchísima hermandad. Me da la sensación. Sí. ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, también lo veo así, de hecho. Hay como un cariño en el observar la acuarela del otro, analizarlo también, porque uno se imagina el paso a paso que hizo la otra persona y los colores y todo. Y nos damos consejos, de hecho es el primer grupo en el que he participado que es tan unido. Es muy unido los acuarelistas en general para compartirnos experiencias, los tips de repente, sobre materiales también nos compartimos mucho, es muy hermoso y no hay críticas malas, solo constructivas. Muy, muy Sí, bueno. lindo en realidad. Exacto, claro, o sea, entonces, claro, no siempre nos dice, pues, obviamente que no siempre, porque no habían casi era todo, pero ahí he visto muchísimas más veces donde aparece el ego en los dibujantes y en los pintores que los acuarelistas. O Sí. sea, cuando me refiero a los pintores, me refiero a cachai en otras técnicas, en acrílico, en óleo, y Sí, especialmente en justo. dibujantes. En dibujantes son carniceros, ¿cachai? Sí. Mando un saludo enorme también, ¿no es cierto? Acá, Leopoldo Dressler, el hombre de las 7000 vidas, un hombre espectacular que lo quiero mucho. Desde acá te mando un saludo enorme y un abrazo grandísimo, querido Sí, amigo. y Leopoldo. Cierto, la acuarela no se ven esos celos, esto sí. Muy Vamos. amoroso, Leopoldo. Gracias. Leopoldo, no, Leopoldo.
Leopoldo tiene la clave del COVID. Es un hombre hermosísimo, en serio. Cuando nosotros estuvimos acá, estuvimos muchísimo tiempo, de hecho. Y nada, igual conversamos, ¿cachai? Fue muy, muy, muy agradable. Es un hombre maravilloso. Hablando de Leopoldo y su grandioso dote por la humanidad, ¿qué artista recomiendas seguir o cuál sigues tú? Como que ves tu trabajo y llega y dice, oye, acá está muy bueno, puta, no sé, ¿cachai? Como que véanlo, mira, síganlo, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú podrías recomendar? Si tuvieras que recomendar a algunos. Mira, yo sigo distintos que me inspiran en distintos estilos. Claro. Está Clary Duvall, que es una acuarelista que hace realismo, quizás hiperrealismo, así como urbano, bellísimo. Yo le miro la técnica, me gusta observarlo, es seco, tipo sequísimo. Esos son más internacionales. Hay un coreano que siempre se me olvida el nombre, que aparte es coreano, no me acuerdo. J. Hyun Sung. Oh, Es retratista en acuarela y es, pero. sí, lo he visto. Sí, lo he visto. Espectacular. Sí. Es espectacular. En De serio. él aprendí mucho también. Sí, según la leyenda, se dice que si uno ve un video de él, se te da un día más de vida. Así de bueno el tipo. Sí. Espectacular. Sí, de sus videos he aprendido harto en la técnica también, observándolo solamente porque no le entiendo nada, pero algo se aprende. A ver qué otro artista, no me acuerdo. Nacionales, me gusta mucho la técnica de Gonzalo Ibáñez. Sí, es muy seco también, igual participa en hartos certámenes. Es muy, muy limpio y tiene una riqueza del color que me gusta bastante y de la luz también. Y otro acuarelista nacional que a mí me gusta harto es Kelly Barahona. Me gusta Vaya. su estilo porque lo encuentro, se va a la simpleza de las cosas, pero logra sustraer tanto la esencia primordial de lo que está viendo, sintiendo. Logra rescatar como lo justo, así lo justo es necesario, y yo eso lo encuentro fantástico, así como tener esa síntesis tan potente y que termina siendo una acuarela más honesta también, más limpia, más honesta. A mí me gusta eso de la limpieza en la acuarela, ser como sintético. Sí, Hola Raquel. eso mismo también. Bueno, acá Raquel, ¿no es cierto? Raquel Jengibre, buen nombre, Sí, ella de acá de La Serena también hace talleres en ¿eh? Arte Nuestro. Sí, Ah, es súper, una Raquel, acuarelista. bienvenida. Acá vamos a leer, ¿no es cierto? Un comentario del hombre que estuvo con Ben Hur, Leonor, el Polito de Salar. Coincidimos, Josefa. Ambos la capacidad de síntesis es espectacular. Yo creo que, bueno, esos maestros, ¿no es cierto?, los cuales tú dijiste, tanto internacional como nacionales, son realmente espectacular. ¿Cómo están? Gracias. Acá, muy bien, ¿no es cierto? Acá yo estoy acá en Penco, zona costera. Mi querida estimada, ¿no es cierto?, allá en La Serena, también zona costera, así que estamos Sí, súper bien. rico. Tú, que has dado talleres, y has dado charlas, y clases y todo lo demás, y has tenido alumnos, ¿cuál crees tú que es? ¿O cuál puede ser como dentro uno de los errores que cometen más seguido las personas cuando están comenzando a pintar? No sé si un error. Pero sí existe harto el miedo. El miedo al exceso del agua y al exceso del pigmento. Que a mí también me pasó al principio. Yo creo que es lo más común. Que el agua es difícil de controlar. De hecho, quizás está imposible de controlar. Pero uno ya mientras más la practica, va como logrando entender cómo se comporta el agua. Y ahí se puede quizás dirigir un poco. Manejar, pero el agua siempre termina teniendo
su propia expresión, y eso hay que dejarlo ser, claro. Y también convertirlo en un diálogo. A mí me gusta sentir que voy dialogando mientras voy pintando con el agua, porque uno intenta así como decir algo, y la acuarela te lo devuelve con otra como expresión de forma. Sí. Es fantástico. Sí, hay un eso está muy bien dicho. De hecho, bueno, no sé, caché, igual cuando yo converso con gente o algo, cuando estoy pintando en la acuarela, y me preguntan, sé que yo le digo algo que es muy, pero muy similar, caché, anterior. Yo digo, a ver, en la acuarela, caché, primero que todo, es una técnica húmeda. Y al ser una técnica húmeda, los pigmentos también van tomando su propia dirección. Uno, en cierta forma, los puede ir guiando, pero no puede haber muchísimo control, porque si no se va a perder la esencia de la acuarela. Sí. Ahora, lo que el artista tiene que hacer, tiene que ir danzando entre el papel y la pigmentación. Una conversación. Sí. Es una conversación entre el papel, la acuarela, el pincel. Sí. Y entonces, yo digo, no sé, ¿cachai? Igual, cuando daba talleres, decía que uno tiene que sentir que el pincel o el lápiz es una extensión de tu mano. Y al lograr eso, se te va a hacer de una forma mucho más natural. El trazo se te va a hacer mucho más natural. Sí. Y eso también se te resume en el resultado, obviamente. Claro. Sí, bueno, básicamente la solución ante todos los errores y los miedos es la práctica. Estar ahí conectado con el material, con la herramienta, el pincel, todo, y ir probando distintas técnicas, porque la acuarela es súper versátil, se pueden usar con un montón de cosas, y lo entretenido es probar. Y la clave es disfrutar el proceso. Exacto, disfrutar el proceso, eso es fundamental. Bueno, una de las cosas que yo siempre recomiendo, uno, la práctica, seriedad, y la práctica y la seriedad también tiene que ir acompañado con el disfrute del momento. Sí. Yo lo estoy haciendo obligado. De hecho, cuando uno está como más enfurecido, tiene esa como sentimiento como de frustración, se ve al tiro en la pintura, en la acuarela, porque uno está como tratando de luchar con algo, con un sentimiento, un pensamiento, pero el agua te va a llevar la contra. Sí. Porque tú tratas de controlarlo y en realidad el agua no se controla. Sí, yo recomiendo no pintar enojado. Sí, es peor. Sí. No, es peor. Sí, yo no puedo hacer ni pintar, no puedo ni dibujar, ni retratar, ni hacer ninguna cosa cuando estoy enojado. Así que, no sé, caché, que ya cuando estoy frustrado, enojado por cualquier cosa, algo, chao, listo. Entonces ya la dejo ahí, me dejo, me doy una vuelta, o si no, lo hago al otro día, caché, y todo. Pero... O si no, resetearse y usar la acuarela para terapia, para relajarse, para que ese momento sea fuera de distracciones y para soltar la mano, sentir, porque es súper relajante la acuarela. Yo de repente estoy como ansiosa por algo, o nerviosa, o qué sé yo, o enferma incluso, o con dolores, y empiezo a pintar y todo eso se me olvida, los dolores ya no existen, hasta el resfrío, he dejado como de estornudar cuando estoy concentrada y pintando. Es algo que me pasa, no sé si les pasa a los demás, pero es súper especial. Uno se relaja, sí, como que entra ahí en un trance. Sí, cuando yo estuve enfermo hace un par de meses atrás, bueno, yo llevo 6 meses con licencia, porque tengo un problema de los discos lumbares, se me doblaron. Entonces para mí fue terrible, ¿cachai? Fue terrible, fue todo súper mal ahí. Y de hecho estuve sin entrevista como un mes más o menos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaba acostado y mi esposa no me dejaba pintar, ¿cachai? ¿No? Era porque no podía estar sentado, no podía estar mucho tiempo de pie, tenía que estar regulándome desde estar acostado, ¿cachai? Cada ciertos minutos me tenía que estar girando cada ciertos minutos para que la columna se me fuera moviendo. No, fue todo súper... En serio, no pintar durante tanto tiempo, ¿sabes qué? Me hizo... Mal, malísimo. Peor. Yo no, en serio, mal, así que estaba ahí, pero ya que lo que hago, ya, documentales de arte, ¿cachai? Y ahí me colocaba a ver, documentales de arte, películas de arte. También, cosa como algo parecido.
Sí, porque Igual lo tengo libros de arte, sí, pues tengo libros de arte, así que ahí leyendo, ¿cachai? Tratando de hacer algo, alguna cosa, ¿cachai? Yo le decía a mi hija, hija, la mamá salió, sí salió, ya, me pasa los lápices, por favor, y me pasa un blog que tengo que quiero dibujar. No, papá, no, no, sí, no te puedes sentar, ¿no? O sea, no, sí, no. hago. Yo decía, eres súper mala onda, ¿ves? El, ¿cachai? Sí, coincido, sí, pues, obviamente. Ahí, Sí, Martínez, no sé, ahí nos manda también unos deditos hacia arriba. Oye, por ejemplo, ¿cómo se llama? Uno como artista, sí, entrega como muchísimas satisfacciones a muchísima gente con nuestro trabajo. Nosotros llenamos de recuerdos, llenamos de alegría y de cariño, ¿no es cierto?, al retratar y pintar, ya sea tanto en lugares que sean especiales para la persona y también como persona, tanto personas que no están como personas que están, como mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esta entrega a la humanidad que nosotros los artistas hacemos, también hay sacrificios. ¿Cuál crees tú que es el sacrificio que tú has puesto en base a la? en base al arte. ¿Sí? Sacrificio. No sé. No, lo he percibido así como un sacrificio que haya hecho por esta entrega. La verdad que a mí me gusta bastante entregar. Lo que sí me cuesta de repente en los pedidos, sobre todo los retratos, es que hay algo que ahí tengo como que tratar de darle lo que quiere a la persona. Y en ese tratar de entregarle así como la idea perfecta para la persona, me pierdo un poco de lo que yo estoy sintiendo. Y ahí hay un poco de choque y como que me cuesta hacerlos, los retratos. Hay un poco de dificultad. Pero cuando los reciben y han recibido mis trabajos incluso con mucho amor y lágrimas también, yo ahí me siento más que pagada siempre. Sí, te ha tocado, por ejemplo, no sé, algunas veces cuando llegan y te dicen, oye, mira, ya me gustaría este cachai, por ejemplo, este trabajo, este encargo, pero me gustaría este estilo. Y tú lo ves, y uno como artista muchas veces lo ve, lo observa, y quizás se toma un par de segundos y lo visualiza ya, ya como se muestra, se ha pintado. Y dice que uno quizás maneja distintas técnicas, la puedes como hasta calibrar en el futuro, ¿cómo podría verse? Al Sí. menos yo. En serio, es como rara la cosa, ¿cachai? ¿No? Entonces, Tenemos una percepción muy visual. sí, pues claro, le has dicho, no sé, pues mira, ¿sabes qué? Mira, este cachai de ese trabajo quizás te quedaría mejor de esta forma, o quizás tiene este color, ¿cachai? Pero yo creo que quizás te puede acomodar mucho mejor esto. Claro. ¿Te ha Sí, pasado? porque es un tema compositivo, uno ya tiene el ojo y de qué podría quedar mejor. Y quizás en parte como quizás como lo fotográfico o la escenografía, está esa composición de ambiente, de todo, de poner los colores, de encuadrar, poner el fondo, quizás cambiar el fondo. De hecho, eso es lo que más hago generalmente, como que me piden también esta foto, pero cambiar el fondo. O estas dos personas, pero agrégale a este otro. Sí. Y claro, y ahí voy, o sea, les pido también, si hacen eso, que me manden fotos de distintos ángulos, con distintas luces. Ojalá que todos tengan la misma luz. Cosas así Sí. para poder Sí. componer algo real. Sí, eso es súper importante, ¿eh? Acá yo le quiero. Mira, Zeta Celaya se unió. Ya pensé que estaba así en un mundo Ah, paralelo. es mi hermana. Hola, hermana, ¿cómo estás? Bueno, usted me entiende. Ay, ¿qué es lo que estábamos hablando? Estábamos hablando recién algo que era súper importante. De la Ah, ya. composición. Sí, es muy importante para todos nuestros clientes que nos están viendo acá, tanto clientes míos y también como la persona, ¿no es cierto? Acá, nuestra querida invitada. Esto es súper importante, en serio. Yo le he dicho 40 mil millones de veces a mis clientes. Yo le digo, si ustedes quieren un buen resultado, tienen que tener una buena imagen de referencia. Es porque hay veces que me traen una imagen. No Sí, sé, me ha ¿cachai? pasado, me ha ¿No? pasado. ¿En serio? ¿Cachai? Como que me sacan
una foto, un paisaje, y llega y me dice, mira, sé que yo creo que me haga este retrato. Y yo le digo, ya, pero ¿qué retrato? No, pero mira, agranda la foto. ¿Cachai? No. Sí, ¿cachai? No sé, o muy oscura, o muy vieja, ¿cachai? O no, muy antigua. Una vez se me acercó una abuelita con una foto de carné así, ¿cachai? En blanco y negro, de un joven que tenía como 18 años. Y abuelita, no sé, como 80 años. Y me dijo, joven, me dijo usted que dibuja tan bien, bla, 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 bla. Y cuando empiezan así, ya me están dulzando la onda, ¿cachai o no? Y llega y me dice, mire, él es mi marido. ¿Okay? Yeah. Yo me tengo fotos de mi marido después. Así que yo quiero que lo dibuje a él, pero con 85 años. Ah. ¿Y quién quiere que se lo haga, señora? Le dije, ¿de quién quiere que se lo haga? Bueno, pero usa esta imagen de referencia, pues me dice. Y me empieza a gritar, y me dice, bueno, ya pues, ¿y va a ser el trabajo, no? Y yo le digo, no, señora, no, lo siento, no, no, no. Igual que, no sé, buscarte, por ejemplo, hay veces que llegan y me dicen, ya, arréglame la papada, o sácame la papada, o achícame la nariz, claro, o déjame la oreja. Claro, ¿cachai? O estírame la cara. Uno empieza a hacer de Photoshop. Sí, uno dice, no, lo siento, señora, pero a ver, yo dibujo lo que veo, ¿cachai? No, no, no. Ahí, no, yo no hago esos trabajos especiales. Pero, en serio, sé que hay clientes que son como súper especiales, y en algunos casos. Una de las cosas más raras que me ha tocado, ejemplo, dibujar a la Sailor Moon. ¿Ya? ¿Cachai? De un metro, ¿cachai? Sailor Moon. Y con la luna atrás, ¿cachai? Y el bastón, toda la cosa rara, pero con la cara de la hija. No. Entonces, yo no hago esas pegas, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Lo hice, ¿cachai? Porque encontré que podría haber sido un desafío. Y dije, ya, a ver, veamos. No, bueno, igual quedó bien, obvio. Igual quedó bien. Oye, ¿cómo se llama? Sí. Hablando de esto sobre encargos y sobre procesos, ¿hay algo que tú no dibujarías? ¿Por convicción o por algo? Algo que no dibujaría. No sé, en realidad puede que algún día me tope con algo así, quizás como chocante, que yo no dibujaría, pero hasta ahora nada. Como que le digo sí a todo, incluso hasta los desafíos así como esos de cambiar cosas en la foto. También tienen dificultad, pero igual los acepto. Pero hasta ahora no he encontrado nada que yo diga, no voy a dibujar, no voy a pintar eso, no. A menos que sea una pintura o algo que quieran en un estilo muy distinto al mío. Quizá ahí me costaría, no sé, como una abstracción así demasiado loca, con mucha... Algo que yo realmente no me dedico a hacerlo. Exacto. Oye, mira, están preguntando acá, ¿no es cierto? Todos por Emilia. Bueno, Todos por Emilia, te voy a explicar más o menos, ¿no es cierto? Esto fue una familia maravillosa de acá, de la región del Biobío, en la cual. Y Emilia, una niñita que estuvo en un proceso médico hace mucho tiempo atrás, como hace un año atrás más o menos, en lo cual muchísimos nos unimos para poder ayudar a ella. Así que ella, ¿no es cierto? También te está escribiendo y está colocando retratos familiares. ¿Haces? Sí, claro que sí. Sí, familiares, con mascotas, paisajes, todo eso. Ya, mira, acá después, acá, ¿no es cierto? Todos por Emilia, cuando termine el vídeo, voy a colocar acá abajo el link, ¿no es cierto?, de nuestra invitada para que te puedas conectar con ella, uh-huh, o contactar con ella, mejor dicho, ¿no es cierto? Envía a todo Chile, ¿cierto? Sí, a todo Chile, y al extranjero también, incluso. Mira, acá estoy haciendo una pintura. Es grupal, era un grupo andino, antiguo, ni siquiera sé cómo se llama, pero me lo pidió hasta el guitarrista de ahí. Okay. Que ahora trabaja en un colegio acá en La Serena, y vio que como pintaba yo, y me pidió con los volcanes de San Pedro y San Pablo atrás y todo. Y con poncho, y me dijo ponles poncho, porque en verdad no tenían el poncho.
Vaya. Y ahí y este paisaje tampoco estaba, así que ahí como que lo he estado retocando. Claro. Pero así. ¿Ese lo estaba haciendo en acuarela? Sí, en acuarela. Vale, ok. Impresionante, acá llegan, dicen, guau, guau, una carita, ¿no es cierto?, de sorpresa. Y una carita con dos ojitos con estrellas también. De Sí, David oye, todo Pintor. esto acá tengo algunas pinturas destacadas para mostrar también. Y por supuesto, aprovechemos de El nivel. espacio, voy a mostrar mis favoritos. Que Dale. tengo, son puras acuarelas. Sí, puras acuarelas. Este es un retrato. Es, yo creo que el mejor retrato que he realizado. Ese está de pelos, está buenísimo. Y lo hice a la prima, sin dibujo, nada. Se llama Aparición, porque comencé a pintar directamente, como así, manchas, muy húmedo, húmedo, y de repente, como esta parte de la cara. Y empezó a aparecer de a poco, capa por capa, hasta que llegó a esto definido así. Yo dije, guau, no creo que no sé si me saldría dos veces, yo creo que no. El trabajo de la luz está impresionante, está muy bueno. Leopoldo Trenzler, ¿no es cierto? Es fabuloso, es genial. Comparto absolutamente. Este es Veamos mi otro. retrato favorito. Este es un estudio de John Singer Sargent, que es mi pintor Ok. favorito. Ya. Intenté copiar uno que él hizo. Claro, no me salió igual porque es súper difícil hacer una acuarela igual a otra, sobre todo. Y aparte que era un pintor espectacular. Pero acá hice estudio de color. Usé azul ultramar, amarillo ocre y un poco de siena tostada. Esos tres Perfecto. bases. Y ahí tratando ir a la simplicidad y el trabajo de las luces y sombras, de mantenerlos blancos, que me encantó mucho. Y aparte, los colores que tiene la tonalidad. Las sombras Está con perfecto. azul. Gaby.R, ¿no es cierto, Josefa? Soy tu admiradora, eres muy buena artista. Y la maestra Gracias. Ute, ¿no es cierto? Von Schmieden, en la cual también estuvo con nosotros la vez pasada. Muy intensa tu retrato, es. Así que. Gracias, Ute. Qué cariño. Así que venga. De... Este Veamos. es botánico y está en proceso. Ok. Le hice tantas capas que después como que me cansé porque tiene harto detalle. Sí, se Me ve. cansé y no lo continué. Ahí quedó la primera o la segunda capa. Ocurre. Está Pero buenísimo. me encanta muchísimo el contraste que tiene. Loren, bajo arte, hola, dice. Hola, hola, ¿cómo estás? Mate, Oye, preséntate, por favor. este cielo está espectacular. Me recuerda a Barriga. Está buenísimo. Sí, Espectacular, muy este es bueno. uno de los que más me encanta también. Es una montaña y tiene el cielo que está en movimiento, las nubes se mueven. Claro. Me gusta mucho. Y tengo acá un tríptico que lo voy a enmarcar en algún momento, pero va a ser para mi colección personal. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos como 40 y todavía no lo enmarcamos. Ese está buenísimo. Ese lo vi, lo encontré genial. ¿Esa parte blanca lo hiciste en seco o son blanco porque lo dejaste blanco? Es blanco natural. Mira, dejé el blanco natural con un poco de ese liquid masking, el líquido para reservar los blancos. Le Okay, puse vale. ese, sí, en las manchas más generales, harto con ese blanco. Y después al final lo retiré y faltaba igual, así que con la espátula le puse blanco de acuarela. Okay. Ya. Ya, vale, okay. Absolutamente espectacular, llega y dice, qué maravilla. Comparto absolutamente, encuentro que es magnífico, está muy bueno. Este es de acá de La Serena que causó harto furor. Es una casa que hay en el centro, en Pení. Okay. Es muy ¿Es una reconocido. casa patrimonial? Sí. Muy bien. Que la conocen hartos músicos porque ahí al lado había una casa donde hartos músicos se formaron acá en La Serena. Entonces,
furor. Y esta es mi hija cuando era más pequeñita. Wow, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo, está espectacular. Estamos acá en el valle de Lelki. El mar está espectacular de ese Ute. Sí. Gracias, Ute, querida. Y hay un último que me gustaría mostrar, que es el más grande que yo he hecho, porque trabajo generalmente en tamaño A4 y A3 por los bloques. Okay. Me gusta ya, harto. Sí. Sí, ese aproximado, ¿no es cierto?, para que la gente sepa sobre la medida, ¿de qué medida estamos hablando? El A4 es de 21 por 29,7 centímetros, sí. Y el A3 es de 29 por 42 centímetros. Sí. Perfecto. Vamos con Edu. Esta es una práctica, es un estudio previo. Me tardé como hora y media o dos horas haciéndolo desde las Torres del Paine en amanecer. Me gustó esa luz que yo te digo como harto impresionismo ahí, sí. También del romántico. Me encuentro un poco una conexión espiritual que hay, así como esa impresión que causa. Y dije, ya, yo quiero, este era un desafío. Aparte del desafío del tamaño, fue el desafío de hacerlo. Entonces, este fue de práctica, para saber cómo iba a ser el paso a paso. Y ya con este, ya me di cuenta de los errores, de qué tenía que hacer y qué no. Y pasé a este de acá. Este es de medio pliego, es de 38 por 56. Voy a alejar. Bueno, la primera parte llega acá, dice, ¿no es cierto?, un artista, Loren del Bosco Arte. Me perdí la primera parte. No te preocupes porque todo el video, ¿no es cierto?, que toda la entrevista va a estar un par de minutos más aquí mismo para que lo puedas ver y disfrutar. Este es el grandote. No, no te pasaste. Es espectacular. Acuarela, ¿cierto? Sí, en acuarela. Está espectacular. Está súper bueno. ¿No te ha dado, por ejemplo, o no te ha causado algunas veces que se te forman como estos aros, como estos círculos de agua, y se te concentra la acuarela en algún punto? Es que eso pasa cuando uno lo trabaja horizontal, el papel. Cuando uno está con el soporte, el bloc horizontal, el agua se acumula en algunas partes arbitrariamente. Sí. Pero si tú lo tienes inclinado, le das un poco de inclinación, ya sea, no sé, 30, 50, por ahí, el agua va a ir hacia abajo. Y uno le puede ir controlando eso. Y me gusta a mí usarlo inclinado, porque evita eso de que el agua se concentre, por ejemplo, que aquí se haya hecho un charco y ahí se dobla más el papel. En cambio, así, inclinado, se evita eso, el agua va yendo hacia abajo. Si uno lo tiene, por ejemplo, en esta inclinación, por aquí, no cae así como rápido el agua, pero va hacia abajo y uno aprovecha eso. Va avanzando desde arriba hacia abajo tranquilamente y la inclinación ayuda a que uno pueda ir avanzando también. Y después, por ejemplo, el agua que se te va acumulando abajo, en la parte donde no están mojadas, ¿no es cierto?, y se te va acumulando, ¿vas tomando esa misma acuarela para reutilizarla hacia arriba? No, solo ir secándola. Ah, ya, ok, perfecto. Ya la vas secándola. Muy bien. Olivares, ¿no es cierto? Azúa, algún día me gustaría pintar como la profe Josefa. Gracias, Daniel. Mi querido alumno también de los talleres que he hecho acá. Muy dedicado. Sí, José Eric, ¿no es cierto? Tan seca llega, dice. Ahora, bueno, mira, ya nos quedan 5 minutitos, ¿no es cierto? Ya me llegó con el pequeño aviso de Instagram acá. Bueno, antes que se corte, así que lo vamos a hacer más o menos como hasta acá. Porque si no, después se nos corta y perdimos todo, y eso no. Ya, volvemos. Sí, al tiro, esperemos un segundito. Y bueno, te voy a dejar la pregunta hecha, ¿ok? Mientras que pasen un minuto más o menos, porque desde aquí guardar la cacha y mandarlo, y de ahí te vuelvo a dar el pase de nuevo, ¿ok?
todos los formatos en acuarela, que generalmente, ¿no es cierto?, se pueden distinguir como dos. Hay uno que es una acuarela un poco más arquitectónica, ¿no es cierto?, como mucho más regulada con la línea, que no tocar, ¿cachai?, por aquí y por allá. Y la otra que es una arquitectura quizá un poco más purista o un poco más clásica, como se le puede llamar a algunos, que se puede ir jugando con la mancha y la mancha también te va formando el mismo paisaje, pero de una forma como... A ver, ¿cómo se puede llamar? También. Exacto, sí. ¿Cuál te gusta más? ¿O con cuál te inclinas más? Mira, a ver. Mira, nos quedan 3 minutos, dale. Ya, a ver. ¿Con cuál me...? Yo creo que con la que es más suelta, más orgánica. Esa me gusta harto, porque deja que el agua se exprese también. En cambio, de hecho yo estoy tratando de soltar también, porque empecé siendo muy controlada con el agua. De hecho, en estos así, que son más realistas, el agua es mucho más controlada. Pero lo que yo quiero lograr es la soltura. Y ahí voy a empezar a proponer otras cosas. De hecho, por acá podría hacer más mancha, ponerle más salpicar, colores, todo. Y es algo que he estado probando. Pero me gusta algo de ambos, pero estoy buscando un equilibrio entre los dos. Mira, lo vamos a... Bueno, estaba más o menos, ¿cachai? Con el tiempo más o menos topado, ¿no es cierto? En la hora. ¿Tú estás bien? ¿Te ha gustado la entrevista? Sí, sí. Muy ya, bonito el espacio. Súper. Oye, mira, ya, nos vamos a despedir, ¿no es cierto, cachai? Porque, bueno, hay compromisos varios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mucho más adelante también. Y, de hecho, pero no sin antes, decirte que ha sido un gusto, un honor y un placer conocer tu pintura, ¿no es cierto? Tienes un talento maravilloso, eres muy joven y tienes un futuro prometedor, pero impecable en el arte. De verdad, yo te veo y tienes un futuro pero maravilloso en este camino tan ingrato que es el arte. Es bello, pero muchas veces ingrato. Así que, bueno, tus palabras de agradecimiento, por favor, para nuestro público. Sí, Nicolás López me dijo lo mismo cuando nos conocimos allá en Valparaíso, que yo era joven y que tenía un futuro brillante. Así que yo agradezco muchísimo eso, yo me he esforzado un montón la acuarela, porque es un desafío día a día, y eso es lo que apasiona también. Y bueno, muchas gracias a todos por estar presentes acá, también por compartir sus palabras, sus mensajes, ahí todos muy atentos y con harto cariño. Así que gracias, Milton, ha sido una entrevista fabulosa, muy entretenida, y nos conocimos, intercambiamos, así que genial, y ojalá se dé para otra oportunidad más adelante. Sin ningún problema, ¿no es cierto? Cuenta con ello, el día en la cual tú necesites como alguna difusión para hacer alguna cosa, ¿no es cierto? O poder presentar algún proyecto, este espacio siempre estará abierto a todos los artistas que nos ven acá, ¿no es cierto? También, si que quieren ser parte de este grupo de entrevistas, que se pueden contactar conmigo sin ningún problema, ¿no es cierto? Y acá siempre va a haber un buen espacio. Los quiero muchísimo a todos, muchísimas gracias, Josefa, fue un gustazo. Esta entrevista va a estar acá en un par de minutos, ¿no es cierto? Acá mismo en Instagram, te voy a etiquetar. Después la voy a subir a YouTube, y cuando lo suba a mi página de YouTube, te voy a mandar el link para que estén todos y todos lo puedan ver por todos lados, ¿no es cierto? Se pueden suscribir, le coloquen like, o ¿sabes qué? O si no quieren, no lo hagan. Me da igual, pero lo que es importante es que vean hay que difundir. Lo pueden tirar para todos lados, en serio, es muy importante, hay muy pocos programas que están referidos a esto, y tenemos que unirnos, ¿ok? Tenemos que unirnos, tenemos que salir con nuestros pinceles como puñales a la calle a tomarnos el tiempo que nos queda. Nos quedan 20 segundos en la cual Cacha ya está diciendo, así que desde aquí te mando un beso enorme, muchísimas gracias por todo, gracias te mando el link en un par de minutos más. Chao, chao. Chao, Milton.